Damas y caballeros, buenas noches. A partir de este momento, iniciamos La Otra Opinión, una presentación de Producciones Mediavisión. Luego de la más reciente convención uribista, fue escogido como candidato único a la presidencia el doctor Óscar Iván Zuluaga, reconocido economista, empresario y político, nacido en Pensilvania, Caldas, exministro de Hacienda, senador en el año 2002 y pieza vital para las aspiraciones del Uribe Centro Democrático. Al parecer, las divisiones al interior del uribismo han sido superadas. Todas las fuerzas se centran en el doctor Óscar Iván Zuluaga, quien aceptó nuestra invitación para responder varios interrogantes planteados por nuestro director de contenido, Sergio García. Esta es La Otra Opinión. Bienvenidos. Doctor Óscar Iván Zuluaga, bienvenido a la región Caribe colombiana. Sergio, muchas gracias. Es para mí un honor estar en este programa. Saludar a toda la teleaudiencia en la costa Caribe. Me siento emocionado de estar en esta tierra que quiero tanto. Mi alma es Caribe. Muchos años de vinculación, de afecto, de sangre con esta tierra, la que quiero tanto. Sus vínculos con la región Caribe son muy fuertes. Su esposa es barranquillera. Esto le suma. La verdad, Sergio, no solo mi señora. Tengo dos hermanos que viven en Barranquilla. Mis sobrinos nacieron en Barranquilla. Tenemos las empresas de la familia desde hace ya 40 años en Barranquilla. Por eso mi alma es Caribe. Yo me siento unido de sangre. Y una de mis grandes ilusiones es ser presidente de la República para luchar por la costa Caribe, para mostrarle a todos los habitantes de la costa Caribe y de Colombia las enormes posibilidades que tiene esta región para generar empleo, oportunidades, inversión, para superar problemas como la pobreza, la extrema pobreza, para darle oportunidad a los jóvenes. Me muero de las ganas de trabajar por esta tierra que quiero tanto, la costa Caribe. Doctor Zuluaga, el uribismo está dividido, hay mucha polémica. Su carta abierta al candidato al Senado, José Obdulio Gaviria, produjo muchas divisiones. ¿Están más unidos que nunca en este momento? El uribismo está unido. Está unido alrededor de propuestas. Nuestro líder es el expresidente Álvaro Uribe. Y nuestras propuestas son cómo reconstruir para que Colombia sea un país nuevamente con un rumbo claro. Cómo lograr que la seguridad genere confianza ciudadana. Cómo estimular la inversión para que haya empleo en las regiones. Cómo darle una educación de calidad y de oportunidad a nuestros jóvenes. Cómo pensar en el paciente como el eje en el sistema de salud. Cómo restablecer el diálogo popular y la importancia de las regiones para salir de este fastidioso centralismo que nos ha impuesto el gobierno del presidente Santos. Cómo volver a tener un gobierno austero en el gasto burocrático que construya confianza con todos los colombianos. Contactamos a esta hora al doctor Julio César Aldana, coordinador para el Departamento del Atlántico de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. Doctor Aldana, ¿de qué forma se beneficiaría la región Caribe si el doctor Óscar Iván Zuluaga llegara a la presidencia? Óscar Iván Zuluaga lo ha descrito muy bien en todas sus entrevistas y en todas sus manifestaciones públicas. Él se describe como un hombre Caribe. Óscar Iván Zuluaga es un hombre de provincia, nació en Pensilvania, Caldas, pero su esposa es barranquillera, Marta Ligia, una señora nacida y criada aquí en Barranquilla. Sus hermanos, sus sobrinos son nacidos en Barranquilla. Él tiene alma Caribe. Las empresas de su familia se han desarrollado en el sector de Barranquilla, en el área metropolitana, y han tenido una influencia social muy amplia y muy importante en esos sectores, algunos de ellos deprimidos. Me pregunto, en esos instantes en que ya usted fue elegido como candidato oficial a la presidencia por el uribismo, su carta abierta a José Obdulio, ¿sigue firme o ya pasó a la historia? ¿Ya ve con buenos ojos a José Obdulio Gaviria? Esa fue una reflexión que yo con todo respeto le hice en su momento. La convención ratificó las listas al Senado y a la Cámara. Estamos trabajando en equipo, porque este no es un proyecto de una o dos personas. Este es un proyecto colectivo que interpreta millones de colombianos que quieren recuperar la esperanza, la confianza, el optimismo en la política. Pero hasta hace poco menos de un mes usted pedía que se sacara de la lista a José Obdulio. Ya cambió de concepto. El presidente Uribe es el que define la lista. Yo hice una reflexión respetuosa, pero como le digo, ya la convención se pronunció.
vamos hacia adelante, vamos es a trabajar por los problemas de los colombianos. Colombia necesita el éxito de este proyecto. Colombia necesita que el uribismo vuelva a ser opción de poder para que Colombia vuelva a pensar en grande, para que haya optimismo, confianza, para que haya alegría en los colombianos, para que podamos volver a que Colombia tenga un rumbo claro, un rumbo cierto. Barranquilla podría tener por primera vez una primera dama, Marta Ligia Martínez, esposa del candidato Óscar Iván Zuluaga. Nos cuenta cómo y dónde nació esta historia de amor. Pues mire, yo estaba haciendo tercer semestre en la Universidad del Norte de Administración de Empresas y se realizó acá en Barranquilla un congreso nacional de la organización que se llama IESEC. Es una organización de estudiantes que funciona en muchas universidades del país. Y Óscar Iván había sido presidente nacional de esta organización, había pertenecido a la Universidad Javeriana también, y yo era parte de ella en Uninorte. Y en este congreso nos conocimos la primera noche, cuando nos encontramos todos los estudiantes de distintas ciudades del país. Óscar Iván en la fiesta me sacó a bailar y me gustó cómo bailaba. Y al día siguiente descubrí en él un liderazgo impresionante. Fue como el eje central de este congreso, como conferencista. Él era el hombre conciliador, con una facilidad de expresión y de oratoria impresionante. Y yo desde ahí me fijé en él y bueno, él también se fijó en mí. Después de este congreso, yo recuerdo que regresé a mi casa y le dije a mi mamá, conocí a mi príncipe azul, yo me voy a casar con él. Me encanta dialogar con usted, es una persona caballerosa, tiene un buen perfil, respetuoso en redes sociales. Y me pregunto algo, se tejen versiones de que usted con Uribe le hicieron una manguala al candidato Pacho Santos. ¿Es cierto o es falso? Fue una convención ejemplar. Yo diría, Sergio, fue una fiesta de la democracia. ¿Por qué? Reunimos 1.300 líderes de todos los departamentos de Colombia, sin excepción, líderes sociales, políticos, empresarios, jóvenes, sectores sociales y comunitarios. Y nos reunimos para hablar de unas propuestas, para hablar de los problemas de los ciudadanos, de los colombianos. 5 pilares esenciales. Y en cada uno de ellos, los precandidatos tuvimos la oportunidad de hacer nuestras propuestas. Y se votó de manera independiente, autónoma. Una convención garantista, una convención que no se había hecho en el país. No hay antecedentes de una organización política ciudadana definiendo su candidato a la presidencia a partir de unas propuestas. ¿Quién es el que mejor puede interpretar ese sentimiento de los colombianos? Y gané yo. Gané con una amplia mayoría, gané en la primera votación y eso me da mucha legitimidad para hoy ser el candidato del uribismo a las elecciones presidenciales. Incluso, doctor Zuluaga, se ha dicho que horas antes de la votación en la convención uribista, usted le pagó a personas para que votaran por su nombre, que hubo escarapelas que aparecieron no inscritas, una serie de irregularidades denunciadas por Pacho Santos. ¿Qué opina de esto? Hubo problemas de logística, pero no tienen ninguna trascendencia. Cada convencionista pudo votar y el requisito era la cédula de ciudadanía. Ese era el verdadero control. Fue una democracia abierta, participativa. Las dificultades que surgieron se superaron de frente. Fue una convención transmitida por los medios de comunicación, por las redes sociales. Hubo amplio espacio de participación de los periodistas. Todas las inquietudes fueron resueltas de frente, sin esconder nada. Por eso fue una convención garantista, transparente, legítima, que hoy me ha convertido en el candidato único del uribismo a la elección presidencial y veo ese respaldo colombiano, veo ese respaldo en las bases, recorro la costa Caribe, recorro el Atlántico, los informes que recibo del sur del Atlántico, llenos de ilusión, de esperanza, los atlanticenses, los amarios me lo expresaban el fin de semana, cómo se ha recibido de bien este resultado de la convención del uribismo de hace 8 días. Recientemente se ha dicho que al parecer no podrán colocar el partido uribista, ni logo, ni la foto de Uribe, ni su apellido. ¿Esto le parece una injusticia, una persecución política? El Consejo Nacional Electoral tiene que respetar las decisiones autónomas de un movimiento de ciudadanos. Hay millones de colombianos firmando y respaldando nuestras decisiones. El deber del Consejo Nacional Electoral es darnos garantías, operar con neutralidad, con imparcialidad,
¿por qué entonces sí se permitió a Peñalosa utilizar su cara en un tarjetón para Congreso? Y a Gustavo Petro también. ¿Por qué a Antanas Mockus sí se le permitió utilizar su nombre? ¿Por qué le temen? ¿Y por qué cuando es Álvaro Uribe Vélez no se puede hacer lo mismo? Exigimos igualdad de derechos, son nuestras garantías. Somos hoy la oposición democrática. El deber constitucional de la organización electoral es darnos garantías, neutralidad, transparencia, imparcialidad. No se puede vulnerar el derecho a la participación ciudadana. No se pueden alterar las normas que establece la Constitución, la ley, la jurisprudencia. Es un tema muy delicado. Demandamos y exigimos garantías como oposición democrática. ¿Y le parece prudente ese mes de silencio fuera de Colombia que se ha tomado Pacho Santos? Aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos. Él es un líder muy importante. Yo se lo he dicho. Esperamos que él regrese para que me ayude a ganar la presidencia y después me ayude a gobernar. Es un colombiano muy valioso. Todo mi afecto, mi admiración, mi reconocimiento a él como colombiano, como líder público y político. ¿Por qué usted cree que el doctor Zuluaga debe ser presidente de Colombia? Pues mire, yo lo he acompañado durante 26 años y he visto la manera juiciosa y dedicada con que ha hecho su carrera tanto en el sector privado como en el sector público. Inclusive siendo estudiante, porque cuando yo lo conocí estaba haciendo su tesis de grado, que fue una tesis premiada en su momento por ANIF. Luego, en el noviazgo, él se fue a estudiar al exterior, a especializarse. Lo vi empezar su carrera en el sector privado con mucho éxito siempre, porque es un hombre dedicado, estudioso, con una capacidad de liderazgo muy grande. Y pues en el sector público, empezando desde siendo concejal de su pueblo, haber renunciado a tantas comodidades y tantas cosas para ir a ser alcalde de su pueblo, que fue una experiencia maravillosa donde pudo ejecutar muchos programas. Doctor Zuluaga, muchos rumoran que Álvaro Uribe no iría al Senado, que es un juego maquiavélico electoral. ¿Usted nos garantiza que el doctor Uribe sí va al Senado de la República? Va al Senado y es un hombre serio. Lo que pasa es que siempre surgen todo tipo de rumores y por lo siguiente, el uribismo es el centro de gravedad de la política colombiana. Entonces, a nosotros se nos rumora y se nos castiga por acción y por omisión. Todos los rumores, todas las suposiciones son alrededor del uribismo. Eso es lo que hace que esta fuerza sea arrolladora, importante. Todos están pendientes de nosotros. Somos el centro de atención de la política nacional. Su empresa familiar es muy ligada a Barranquilla y al departamento del Atlántico. ¿Usted apoya el fondeo sobre el río Magdalena? La empresa que siempre hemos tenido desde la década de los 70 ha tenido navegabilidad por el río Magdalena y es cumplidora a la ley, es cumplidora a las decisiones. ¿Yo qué he creído sobre el fondeo? ¿Cuál es la gran riqueza de Barranquilla? Que es una ciudad que está sobre el mar y sobre el río. Cuando se está sobre el mar se conecta con el mundo y con el río se conecta con el país. Son dos vías que deben convivir. Hay que buscar fórmulas amistosas de arreglo que protejan los intereses de las partes. Hay que actuar es con toda la decisión. Barranquilla necesita el mar, necesita el río. Barranquilla tiene que mirar y Colombia, que no nos podemos conformar con lo que hoy exportamos. Un país de 46 millones de habitantes no puede estar cómodo con 60 mil millones de dólares de exportación. Tenemos que ambicionar para llegar a 100 mil millones de dólares. Chile tiene 17 millones de habitantes y exporta 85 mil millones. Y si vamos a exportar 100 mil millones de dólares, necesitamos más puertos, más aeropuertos, necesitamos el río, necesitamos más vías. Esa tiene que ser la discusión para el país. Hay mucha polémica con una foto que publicó el presidente Uribe hace pocos días en su cuenta de Twitter con varios guerrilleros que están en diálogos de paz en un yate en La Habana, Cuba. ¿Usted los prefiere fumando habano en las playas de Cuba o lanzando bombas y secuestrando en Colombia? A los terroristas los quiero ver en la cárcel, porque quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes atroces, tienen que pagar por el daño que le han hecho a la sociedad, a los colombianos de bien, a los que trabajan, a los que han asesinado y secuestrado, a los que han extorsionado, a los niños que reclutan, a los atentados contra las torres de energía. ¿Cuántos camiones, buses han incendiado en las carreteras? ¿Cuánto dolor han traído?
Las FARC no ha generado nunca un hecho de paz. Quienes han cometido delitos de lesa humanidad y crímenes atroces tienen que estar en la cárcel, tienen que pagar por lo que le han hecho a los colombianos. En el océano político del uribismo, las aguas parecen estar mansas. En estos días, Óscar Iván Zuluaga se encuentra recorriendo la región paisa en compañía de Álvaro Uribe Vélez. Sigue en la oposición absoluta a los diálogos de paz entre el gobierno presidido por Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. La democracia colombiana determinará quién será el próximo presidente de Colombia en los 4 años venideros. La otra opinión volverá el próximo martes a las 9:00 de la noche por Telecaribe. A ustedes, una feliz noche. ¿Alguna vez usted le ha dicho un no al presidente Uribe? Muchas veces. Como ministro de Hacienda pude demostrar el liderazgo, el talante para manejar la economía del país. A Colombia le fue muy bien cuando fui ministro de Hacienda. No olvidemos que en el año de la peor crisis de la economía global fui seleccionado como el mejor ministro de Hacienda de América Latina en el año 2009. Gracias por compartir su otra opinión con la región Caribe a través de Telecaribe. Una pregunta al cierre, doctor Zuluaga. Hace pocos días, el día de la convención uribista en Bogotá, yo escuché que el presidente Uribe no se comprometió al aire en RCN Radio a respetar las reglas de juego en la escogencia suya como candidato al uribismo. ¿Usted confía en Uribe? Sergio, grave esta fecha. No solamente soy el candidato del uribismo a la presidencia de la República, sino que seré el próximo presidente de los colombianos. La Costa Caribe va a tener un aliado. Es una de mis grandes ilusiones. Y la Costa Caribe va a tener una primera dama de Barranquilla. Ese es mi compromiso. Lo van a ver los colombianos. ¿Y quién sería su vicepresidente? Habrá que verlo con calma, porque estamos discutiendo y abiertos a alianzas políticas con otras fuerzas. Partido Conservador, ciudadanos de origen liberal, del partido de la U, militantes de otros sectores, de la izquierda democrática, ciudadanos sin partido, que sientan identidad con estas tesis, con estas propuestas, que buscan recuperarle el rumbo a Colombia y que Colombia vuelva a pensar en grande. Zuluaga, reconocido economista, empresario y político, nacido en Pensilvania, Caldas, exministro de Hacienda, senador en el año 2002 y pieza vital para las aspiraciones del Uribe Centro Democrático. Al parecer, las divisiones al interior del uribismo han sido superadas. Todas las fuerzas se centran en el doctor Óscar Iván Zuluaga, quien aceptó nuestra invitación para responder varios interrogantes planteados por nuestro director de contenido, Sergio García. Esta es La Otra Opinión. Bienvenidos. Doctor Óscar Iván Zuluaga, bienvenido a la región Caribe colombiana. Sergio, muchas gracias. Es para mí un honor estar en este programa. Saludar a toda la teleaudiencia en la Costa Caribe. Me siento emocionado de estar en esta tierra que quiero tanto. Mi alma es Caribe. Muchos años de vinculación, de afecto, de sangre con esta tierra a la que quiero tanto. Sus vínculos con la región Caribe son muy fuertes. Su esposa es barranquillera. Esto le suma. La verdad, Sergio, no solo mi señora. Tengo 2 hermanos que viven en Barranquilla. Mis sobrinos nacieron en Barranquilla. Tenemos las empresas de la familia desde hace ya 40 años en Barranquilla. Por eso mi alma es Caribe. Yo me siento unido de sangre. Y una de mis grandes ilusiones es ser presidente de la República para luchar por la Costa Caribe, para mostrar... Damas y caballeros, buenas noches. A partir de este momento, iniciamos La Otra Opinión, una presentación de Producciones Mediavisión. Luego de la más reciente convención uribista, fue escogido como candidato único a la presidencia el doctor Óscar Iván. Darle a todos los habitantes de la Costa Caribe y de Colombia las enormes posibilidades que tiene esta región para generar empleo, oportunidades, inversión, para superar problemas como la pobreza, la extrema pobreza, para darle oportunidad a los jóvenes. Me muero de las ganas de trabajar por esta tierra que quiero tanto, la Costa Caribe.
Doctor Zuluaga, ¿el uribismo está dividido? Hay mucha polémica. Su carta abierta al candidato al Senado.